Muchas gracias, señor presidente. Trataré de ser lo más breve posible. La materia que ha, del que se desprende el punto de acuerdo que ha presentado la presidenta de la Comisión contra Trata, la senadora Adriana Dávila, sin duda está refiriendo a uno de los grandes flagelos que sufre la humanidad en los últimos tiempos. Alguien pensaría que este tipo de delitos poco a poco iban a desaparecer y todo lo que se indica por las distintas estudios, los distintos balances de comisiones de delitos en todas partes del mundo, es de que los estados parte de, en este caso, de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de manera concreta del Protocolo de Palermo, que protege contra trata de personas, especialmente mujeres, niñas y niños, tendría que empezar a ver sus frutos y los beneficios de estos preceptos. Sin embargo, estamos observando que todavía los países, y en este caso de manera muy concreta México, lo que ha hecho ha sido insuficiente para poder realmente prevenir y combatir eficazmente la trata de personas. Entonces, hoy estamos apoyando la propuesta de la comisión presentada aquí por la senadora Dávila y quiero solamente referir, si me permiten de manera rápida, qué es trata de personas para que quede inscrito y sirva para como un adelanto de lo que tenemos que hacer en la revisión de la ley general en la materia que ha sido aprobada por el Congreso de la Unión, para que ciertamente, como dice el protocolo, sus preceptos y lo que resulte en políticas y acciones gubernamentales actúen de manera eficaz y se combata de manera contundente la trata de personas. Sí, no es posible que una ley de naturaleza penal tenga reglas respecto a comisión del delito donde se establece una sanción punitiva y las más reglas estén otro lado con otra sanción punitiva. Entonces hay que cuidar esa parte para lograr que se para que junto con el proceso de constitución de esta conferencia con legisladores locales, legisladoras y legisladores locales, efectivamente no haya estas confusiones. La trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. De ninguna manera podemos confundirlo y de repente estar actuando, sancionando o persiguiendo desde la averiguación previa, aduciendo un delito de trata de personas cuando refiere a otra cuestión como es la explotación laboral, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es muy importante que cuidemos siempre los preceptos de la ley, más este tipo de ley, que es una ley general, pero qué curioso, ahora es una ley perfecta porque sanciona, cambia la dinámica del marco jurídico mexicano, que quienes estaban inscritos como leyes perfectas eran los códigos. Ahora esta ley general sanciona el delito de trata de personas, como debe de ser, de manera grave. Sin embargo, creo que es importante que tomemos consideración de eso. Por lo tanto, es totalmente conveniente, conducente, plausible, urgente y necesario el punto de acuerdo que aquí se ha presentado y que por supuesto tendremos que apoyarlo de manera afirmativa. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora.